La investigación es tan consustancial a la universidad como el agua a la lluvia, como la sal al mar. En un sistema público de enseñanza superior, no se concibe la figura de la universidad sin investigación. No es, lamentablemente, una idea muy enraizada en la sociedad, donde en ciertos ambientes se entiende la universidad como la alta casa de estudios, que es un lugar donde se enseña, pero sin trascender demasiado que todo docente universitario no se ha de limitar solamente a enseñar, sino también a investigar. Yo pienso que un profesor ideal sería un profesor con una gran vocación investigadora, pero que no pierda el contacto con los alumnos, teniendo conocimiento o la sensación de que los dos ganan, tanto el profesor como el alumno. Los alumnos son los primeros beneficiados, puesto que reciben una enseñanza fruto del conocimiento adquirido en la experiencia investigadora. La importancia de la investigación es tal que existe un vicerrectorado dedicado a esta actividad. La función del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de La Laguna, al igual que el resto de vicerrectorados de investigación, yo diría que de cualquier universidad en el mundo, es fundamentalmente el promocionar y apoyar la investigación dentro de la universidad. En ese sentido, el Vicerrectorado de Investigación tiene una serie de convocatorias a las que pueden acceder todos los profesores de la Universidad de La Laguna, que son convocatorias que van orientados a facilitar la presencia de los profesores de esta universidad en los congresos y reuniones científicas en las que se presentan los resultados de la investigación. Si la investigación es tan importante, si es la investigación la que manifiesta la verdadera importancia de una universidad, veremos cómo hay toda una estructura en torno a esta actividad. Los profesores interesados en temas semejantes pueden agruparse en diferentes entidades dentro de una universidad. En el caso de la Universidad de La Laguna, encontramos estas agrupaciones en forma de institutos universitarios de investigación y en centros de estudios. Los institutos universitarios son entes que contempla la LRU, cuya finalidad principal es la mejora y la potenciación de aspectos concretos de la investigación y de la docencia. En la Universidad de La Laguna existen varios institutos universitarios de investigación que han sido propuestos por la misma y que están adscritos a ella. Los institutos universitarios de investigación forman la estructura voluntaria más alta, a la vez que la investigación institucionalizada se desarrolla en el marco de los diferentes departamentos universitarios. Los departamentos universitarios se encuentran siempre agrupados por áreas de conocimientos, frente a la interdisciplinariedad de las demás entidades de investigación.
todos los profesores han de pertenecer a un departamento, que es el ente responsable de la enseñanza de un área de conocimiento y de favorecer la investigación en la misma. No obstante, cada profesor, si lo desea después, se puede incorporar a un grupo de investigación, a un instituto universitario de investigación o a un centro de estudios. La Universidad de La Laguna tiene varios institutos universitarios adscritos a ella. El último que se ha creado ha sido el Instituto de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias. La creación es reciente, desde el mes de marzo, y tiene como objetivos principales la investigación y la docencia en todo lo referente a enfermedades tropicales y a salud pública. El centro de estudios viene a ser en ocasiones el paso previo a la creación de un instituto universitario con mayores posibilidades de acometer mayores emprendimientos científicos. Los centros de estudios son una realidad en la Universidad de La Laguna que tiende a reunir profesores y becarios de distintas disciplinas para superar la barrera que, desde el punto de vista administrativo, constituyen los distintos departamentos. Es decir, se trata de que los temas de investigación siempre son mucho más ricos, más amplios, que lo que la realidad administrativa contempla, y por lo tanto se ha buscado potenciar lugares de encuentro donde la docencia y la investigación puedan tener realidad. En la actualidad se han ido consolidando una serie de centros: el Centro de Estudios Africanos, el Centro de Estudios de la Mujer, el Centro Educar en la Diversidad, el Centro de Estudios Medievales, el Centro de Estudios Criminológicos, etc. Y todos, desde esa perspectiva común multidisciplinar, pues plantean sus realidades para, como digo, la investigación y también la docencia. Los centros de estudios van a suponer una especie de prueba para muchos proyectos de investigadores. En ocasiones funcionan tan bien, con tanto entusiasmo y profesionalidad, que aconsejan su cambio de estatus, según acuerdo que ha de tomar la propia Junta de Gobierno de la Universidad. Tanto los centros de